Que yo no me río tanto de escalar muros, ¿eh? Vale, vale, visto. No, lo digo, mientras montan el puesto de morteros y sí, todo eso, nosotros si quiere al tema de morteros, porque entiendo que lo harán detrás de las cotas, donde no se les vea. Por aquí, sí. Pues yo les paso coordenadas y... O sea, no. Teniente. Vale. Sí. No, sí, sabe que los morteros se pueden disparar desde el FOB, ¿no? Sí, pero este FOB ya toma por culo, ya mira, estoy no, esperado. Pero me refiero que el puesto inicial de morteros lo pueden montar ahí. No, porque si hay una tela metálica que impide cualquier... Es cierto. A ver, eso... no dentro. Ya, no ya. Dentro. Pero yo ¿me recibís algún SIR? Por ejemplo... Afirmativo, aquí soldado Rafael. Básicamente que tenga el... A ver, qué previsiones os habéis puesto la malla, vale, muy bien. Equipaos con casco de combate. El FOB solo llegarían a... No, si eso tendrían que estar pendientes de los ataques. No a ver, también depende de la distancia, tiene mayor rango de dispersión el proyectil. Que no hay problema, mira, yo pongo aquí a un pelotón con mortero y el resto empezamos ya. Sí, sí, ahí está perfecto. Bueno, eso si quiere, en cuanto lleguemos nosotros empezamos a marcar y pasar coordenadas y listo. Entonces, ¿qué dices? De ir tú primero con los SEALs, dejaros en la costa, os metéis vosotros el que sea por aquí, sin ser vistos, es posible... Y de hecho, yo el Batier, en cuanto los deje aquí, me lo traigo. Lugar de reunión, Sargento Mayor. Vale, y echáis un vistazo. Donde toda la tropa, en principio. Echáis un vistazo aquí, ¿no, Sargento Mayor? Un oteo y vais marcando, ¿no? Sí, afirmo. Buscaremos, según nos dejen por esta posición, a ser posible por aquí, que nos cubran las cotas. Sí, no, por aquí. Ya una vez en el terreno, a lo mejor me subo a una cota aquí, desde la que empezamos a pasar coordenadas, y luego ya si queremos atacar... Bueno, hacemos un descenso, repliegue y atacar por la costa, o nosotros avanzamos por aquí. En principio, como lo más cercano que tenemos es el puerto, pues aseguraríamos el puerto, en todo caso. En caso de que estemos ya entrando todo el mundo. Copiado. Pues ya está, pues... ya os ponéis de acuerdo, vamos a ir... No sé tampoco quién hay en los puestos. En el Fort George debería estar la primera sección, pero como no estamos allí, pues nada. En el otro está... la inserción para atacar la ciudad, no sé si hacerla en convoy desde la orilla, con Humvee, o que me traiga fuerza aérea en un momento a la costa. Hombre, aquí, vamos a pie, o alguna historia. Lo suyo para los míos, si quiere que vayamos tomando coordenadas y todo eso, sería un despliegue antes que todos, en un Litterville o lo que sea, pero de forma rápida. Lo digo porque el blindado por el agua va a ir lento, y teniendo costa también ir por el agua al fin y al cabo va a ser un poco... Vale, yo lo que sí te digo es que se esperan antiaéreos rusos y no sé la distancia de eso, pero bueno. No, si vuela abajo en principio no tendría por qué haber problema. De que nos dejen aquí, o sea... Ya. Hombre, las cotas son 70 metros, va a volar a 10 metros y encima del agua. Pues, no. Mira, ¿qué te parece? Vamos a ir despegando. Como si prefieres tirarnos en modo buzo o nos tiran el agua. Sí. Nos puede tirar en el agua, aunque no vayamos con los trajes de buzo, ¿eh? Lo que veáis. Sí. El caso de vais yendo para allá vosotros, ¿os parece? Y vais tomando ya posición allí de oteo. Y bueno, ahora en un par de minutos, en 5 minutos o así, para que la gente... Porque entre que tardan en formar y en equiparse y todo, puede pasar. Ellos pueden hacer algún ataque. Visto. Entonces, ¿quiere que vaya saliendo ya? ¿Les pida a los de aire? Pues... No sabría decirle. Me pongo de radio... La llevaré corta, pero supongo que llegará, de todas formas. La 50 para transmitir luego las coordenadas y todo eso. Para base, para York, sí, por ahora caído, alguien me recibe el cambio. Mantén un momento. Aquí base, le informo al tímpano caído. Mandan a tener que mantener la posición a ser posible. ¿Tiene suficiente efectivo? Cambio. Base, aquí tímpano caído es afirmativo, dependiendo de la amenaza enemiga. Por ahora no debería haber problemas. Break, base, informo. Tenemos un Navy SEAL con nosotros en la zona. ¿Sabe instrucciones o algo? Cambio. Sí, eso es verdad. No, el problema es que los slots no están puestos, entonces la gente se ha tenido que meter los pelotones que había, con hueco. Ahora mando a uno a buscarlo, de todas maneras. ¿Lo vamos a buscar entonces? ¿En qué FOB estaba? En el tímpano caído. Tira, no pierdas más tiempo, envía a alguien allí. Que un Venom vaya a tímpano caído y voy a recoger un Navy SEAL, ya. voy a desastre de inicio un Navy SEAL. Yo no lo mandaría solo, la verdad. Va a volar bajo, tranquilo. Bueno, el caso es que cuando traigan a tu chico, os vais desplegando ya en Little Big si no hay otro perdido por allí por la isla. Listo, y, vendríamos aquí, nos reunimos luego aquí. Sí, lo suyo sería reunirse aquí, sí. Vale, listo. Bueno, y el Little Big puede ser uno H o esto, cualquier cosa. De todas formas, hablamos por la malla y yo no sé si va a venir el capitán Cross o no, pero bueno. Mientras tanto me quedo yo como principal y nombre y clave para infantería. Bueno, el tuyo son Espartan, ¿no? Los míos somos Espartan, afirmo. Vale, y nosotros seremos Aquiles, que tenía que bautizarlo. Diga, aquí va a ser. Tímpano caído, desconocido. Comodoro Mercibes. Espero por marcación de las pies en el mapa. Si van a rodear el. Solicitaría apoyo de infantería mínimo en las carreteras que se encuentra a Whisky, Sierra Whisky de nuestra posición para evitar que nos hagan una bolsa. Es afirmativo, Tímpano Caído. Le informo que ahora posteriormente pasará un pájaro a recoger al Navy Seal y harán patrulla alrededor de cerca de las aproximaciones de Tímpano Caído. Aparte mandaremos un pelotón a lo que sería el clima. He recibido de Tímpano Caído cambio de costo, vale. Pues nada. Ya está, pues tú te encargas en cuanto lleguen ellos, no haga yoteo, pues el valle... Zafir 2, prueba radio. Sí, en cuanto salga el helicóptero para allá... 5 de 5. Copy, pues mira, yo voy a ir por... Interrogo, ahí Zafir principal, ¿tenemos punto de reunión o algo? Y ya está, voy en vehículo... 3 para Zafir 2... mi directo, ponemos de malla, me meto en la 50, afirmo. Uno se encuentra en base, si ellos quieren tomar el principal... adelante, desconocido también parte de cambio. Es afirmativo, por ahora Zafir 1 pasa a ser Zafir principal, cambio. Lo que iba a decir, que mientras... Zafir 2 recibido, cambio. Estoy por ponerme cuando estamos allí un adicional entre tú y yo, porque... Vale, si quiere tener simplemente conexión directa conmigo, me pongo otra y usted me dice. Las Zafir 2 para Zafir 3 nos encontramos en base. Dame una y ya está. Pero me voy a quitar yo la adicional porque estoy muriendo también. Las 5 horas. Sí, tenía puesta adicional y me estoy muriendo. No sé callar ni para atrás, tío. Bienvenido al infierno. Dime. Póngase si quiere la 6.5, la 65. 6.5. Voy a colocarme yo una radio larga, si me permite, y así puedo comunicar sin problema por distancia. Vale, copiado. Pues ahora vuelvo aquí con mi De todas maneras, sargento mayor, como estaremos allí en Red Hammer, podemos realizar función de puente, si lo necesitan. Voy a echarle un ojo al... Si me lo dices así, llevo la corta y ya está. Si lo necesita, podemos hacer función de puente. Necesitar no es que lo necesite, es que me ahorras tener que llevar la radio larga. Pues... te ahorro tener que llevarla. Ah, qué amable. De acuerdo, pues entonces me voy a poner a 65. Esos favores conmigo no lo hace. No, este me interesa. Adelante, aquí va a ser. Vale, listo. No seáis tímidos, Oplita. Digo, Oplitas sí, o bueno, Oplitas, claro que sí. Navy, venid para acá. Tengo un chochal mental ahora mismo, madre mía. ¿Tú qué me haces con gorra, payaso? La que me dio, madre mía, tengo un cagao yo también. 2 de 5. Uy, tengo el casco que me... Bueno, yo es que no sé. Bueno, empezamos bien los Navy. Y Feria me va con la cara pintada. O de muerto, no estoy muy seguro. No tengo ni... Es que no sé qué equipación. ¿Hay algún arsenal por aquí cerca? A ver qué me llevas. He recibido, mantenga, le informaré. Te estás llevando, no te vuelvas. Es el fusil sucio de cojones, No, es el camuflaje. Es que va, tío, el pájaro. ¿El camuflaje? ¿Te has metido por el culo y te lo has sacado? Algo parecido. Ah, bueno, pues eso es algo. Tampoco me meto con tu sexualidad. Señor. Pero no te quiero con gorra. ¿Qué? Yo en la mochila llevo material sanitario, voy de sanitario. Vale, perfecto. ¿No tengo ningún apoyo? Yo me lo puedo poner. Yo puedo pedir apoyo también. ¿Que queréis que me lo ponga yo? Bueno. Yo voy a un arsenal porque esto... Directo, ahora vengo, vamos todos al arsenal. Venga, rápido. Marica. No estará viniendo, ¿no? No. Negativo. A ver. Es que esté capaz de seguirme solo por devolvérmela. A ver. Joder, aquí, otro con prismáticos. Cuidado, paparachis en la zona. ¿Qué? El casco, te lo digo, ¿quieres o no? Sí, dime. Ah, vale. Espera, que me voy a tirar. Ueda, no te compliques la vida, tío. Tira el fusil al suelo, equípate de fusilero, quítate el rifle y coge el rifle. No te marees. Me falta que os pintéis la cara, ¿vale? Un poco absurdo. Head gear, si quieres el casco. Ya está. Vale, chulísimo. Me he puesto la del Navy. Llevarle nocturnas a la cabeza. A ver, que llevo aquí. Llevo munición. Pues para contra. Está la H que me has dicho, ¿no? ¿O necesitamos AT? Los AT que se podemos llevar es como el que llevo yo, el corto. No podemos, en Navy no podemos llevar el grande. Más que nada porque se supone que, hay que ir, entre comillas, ligeros y discretos. No podemos llevar un javelin ahí del tamaño de una persona. Sé que es una putada, pero es lo que hay. La orden, Sargento Mayor. ¿Qué pasa? Estás perdido, ¿no? Estás aquí solo. ¿Quién se ha perdido uno o qué? Ah, pues de los nuestros. Ah, ya sí cabe. Entonces llevo 3. ¿Traidor? Joder. ¿Qué pasa? Nada, no. Venga, ¿estamos? Les queda HK416, no hay mucho camuflaje arena, digamos. Que no, que te quedes ese, no te he dicho nada. Vale. ¿Y esa arma no es de ráfagas? No. Oh. ¿Cuál es nuestro nombre en clave? Espartan. Espartan. Eso es. ¿Estamos o no estamos? Permiso, Vicente Mayor. Sí, ve. No, me retiro. Ah, vale. No me cuentes tu vida. Yo estoy listo, sanitario listo, señor. Granadero listo, feria listo. Estás en su zona, feria. Sí, ¿dónde está la salsa? Vale, estamos entonces, ¿sí? Sí. Confirmo. ¿Qué? No, modelo no está. ¿Eh? ¿Modelo no está? No sé. Modelo estaba por aquí hace un segundo. Perdón. Modelo. También falta Hispano también estaba por aquí. Venga, y veníos todos a la zona del helipuerto una vez que estéis equipados, con casco, ¿de acuerdo? Casco de combate, no hace falta que os pintéis la cara. Okay. Más que nada porque no es infiltración. Vamos a hacer de reconocimiento y luego posterior ataque. Venga, ¿estamos ya? ¿Sí? Sí. Venga, pues conmigo al helipuerto. En marcha. Aquí Espartan, procedemos a reunirnos en la zona del helipuerto. Cambio. Recibido, aquí le espero. Hasta ahí apoyo. Ahí lo lleva. ¿Qué pasa con mi apoyo? ¿No te mola? Lo lleva, ¿vale? Sí, yo lo digo por el peso. ¿Cómo va la cosa por ahí? Más me pesa la polla. O sea, ya va a ser la imaginación que tenga para crear un juego. Adelante para el cuerpo principal. Adiós, qué pena. Segundo, dame una. Vengao. Marica. Vamos a las... de momento negativo, tengo que encargarme un par de cosillas. Vale, pues, luego te voy a buscar. ¿Hay tomado la radio? Vaya preparando lo que sería un combo. ¿Lo lleva puerta aérea o...? Ahí vamos a 65. Una barrera de color amarillo y negro hacia... Vale, pues vea por mi sección. ¿Lo de radio? 55. No es tuya, le pertenece al ejército. Está mi pelota. De que hagan lo mismo. Vámonos, Sargento Mayor, ¿cierto? Señor. Bueno, pues ya le han traído el chico, ¿no? Estamos aquí. Afirmativo. Cabo, vaya preparando un convoy de zombies M2 y me deja un hueco en uno de ellos. Vale, pues van a poner en marcha... Recibido. Afirmativo. Van a ponerse en marcha en cuanto esté el sargento Roberto listo y se van a hacer un noteo de la zona y posteriormente tira el blindado para allá y nada, pues nada más. Por ahora ya hablamos por lo que sería el adicional recibido. Recibe, mirete. Llegaremos a la zona, haremos un espoteo, tomaremos datos de posiciones enemigas, posiciones sobre todo primordiales para ataque de mortero. Y cuando usted me diga, bueno, yo le informaré. Usted me pide las coordenadas, yo le paso información. Si se ven por algún momento hasta que llegue la primera sección un poco, porque nosotros vamos a ir por tierra por la orilla, ¿recibido? Sí, estemos por aquí, dejaremos los jamis por aquí y tal. Si nos vemos sobrepasados, correremos como putas. Correréis, pero no correréis hacia el agua, correréis hacia aquí, ¿recibido? Somos ranas, Vitrete. Bueno, ya como veáis. Pues nada, nada más. Ahí está el sargento allí, así que me informa de que ya te vas para allá. Y listo, me informa ahora. Listo, pollos especiales conmigo. Te vaya bien. Pirótico, pirótico, así que... Sargento, te llevas ahora a lo que sería el sargento mayor y su chico al punto de extracción. Márcaselo, sí, sí. Márcaselo por la orilla, que te lo marquen a ellos. Y posteriormente coges a los chicos que están ahora mismo en Fort George y te los llevas a Fort Lima, ¿recibido? No, negativo, te llevas al sargento Eor y a su chico hacia Fort George y te traes de vuelta a Fort Lima a los que estén allí, ¿recibido? O sea, repitamos esto porque no me quedó muy claro. Entonces, vale. me llevo a Eor al York y me traigo a la gente que está en Lima. Bueno. Negativo. Coges, te llevas primero a los Esparta. Te los llevas y los dejas aquí a los sí. Eso quedó claro. Vale. Posteriormente te vas a base y traes a Fort George a lo que sería... la segunda sección y los dejas allí y en esa misma vez te lleva a los que estén en Fort George de la tercera sección hacia Fort Lima y los dejas ahí y ya empiezas a hacer patrulla. Vale, perfecto, pues entendido. Ya está, te dejo tranquilo, que vaya, vale, que vaya bien. Visto, mi Terete, ¿me han devuelto al chico ese que estaba perdido? En principio debería estar por aquí. ¿Quién era? Bueno, ¿a quién trajeron ustedes, Hiper? Voy para allá, señores. Ahí lo tienes. ¿A quién? A modelo. Ah, vale. Vale, visto. Venga, pues estamos listos, ¿eh? Pues nada, Raven, te los llevas. Listo. Sargento, ya le llega por ahí. ¿Ahora repítete? Sí, ya le tiene que haber llegado el que estaba por ahí perdido. Sí, afirmativo, mi Terete, le tengo por aquí. Adelante, suba cuando quiera, sargento mayor. Venga. Todos arriba. Tienen la nocturna en la cabeza. Estamos. Venga, a ver, que suban todos. Venga, gente. Exxon está... Aquí, acabo de llegar. Hombre, Exxon. ¿Estás, no? Vale. Sí, ¿y frecuencia de radio? 25.1. Es que escuchando sin tafo a eso. ¿Estamos, piloto? No sé si es el mismo. 35.1, ¿no? No, 65.1. Joder, la sordera. 6, lo que decís ahí por el sur como C. Necesito los verdes. Ya me he enterado. Por Albuquerque. Recibido de Maipú, no. Yo voy con la primera que... ¿A dónde vamos, señor? A la guerra, soldado. A morir. Bueno, morirás tú. A morir. Sinceramente, no, venga, vale, os explico. Vamos a ir al objetivo principal de toda la división, la toma de la población Delta Yankee. Entonces nos vamos a soltar en la posición marcada como inserción Spartan, de ahí subiremos a las cotas y haremos un espoteo con marcaje de objetivos primordiales para el ataque y para un ataque con morteros por parte de nuestros compañeros. Una vez que se inicie el asalto y el ataque, nosotros como objetivo principal será la toma del puerto en todo caso. ¿Listo? Listo. Vamos a intentar no llamar la atención. Así que a mí un solo tiro, a menos que sea necesario. Ah, tipo hace mil hoyos. Listo, Silto. Abajo. Vale, gente, vamos a ir buscando la cota aproximadamente. La tenemos a unos 210 metros en dirección 187 grados, sierra. En marcha, formación en hilera, dos tíos con al menos 20 metros de distancia del conjunto. No sobrepasamos lo que es la línea de cordillera, ¿eh? Aquiles, aquí Espartan, estamos en tierra. En marcha, señores, que es para hoy. Úbeda, ¿te tengo en cabeza? Confirmo. Vale, bien. Aquiles, principal, repita, Espartan. Aquiles, aquí Espartan. Estamos en tierra desplegando. Cambio. Recibido, infórmenme cuando estén ya en el punto de teo. Cambio. De Espartan recibido, corto. Venga, perfil bajo todo el mundo. Montamos una perimétrica de seguridad, reforzando los flancos izquierdo, derecho y frontal. Se ve parte de la ciudad, pero no se ve mucho más. Audiencia, permiso para la transformación. Transformación. Lo mismo me lo cargo. Vale, vamos a extender. ¿Estáis juntos? Vamos a extender un poquito para movernos hacia la cota 68. Visto dirección 098 grados eco. Listo. Nos desplazamos hacia eco, dirección aproximadamente de 095 grados eco, hacia la cota 68, para tener mayor visual de altura. En marcha. Bien, bueno, aquí. ¿Mejora la visual? Confirmo. Vale, aquí ya todo el mundo cuerpo a tierra, ¿eh? La misma norma de antes, ¿vale? Reforzamos flanco izquierdo y flanco derecho. La frontal nos mantenemos simplemente dos tíos en principio, aunque abrimos hacia los flancos. Úbeda, te quiero a ti conmigo. Y retaguardia al menos un tío, ¿eh? Voy con usted. Voy con usted, señor. Vale, visto. Más que nada, echa tú un ojo, ¿vale? También. De momento parece desierta la puta ciudad, ¿eh? Sí, puntos fuertes, miradete limpio. Azoteas despejadas. No veo ni un solo tango enemigo. Ni siquiera en las cotas del fondo. Confirmo. Tenemos visual de bastante parte de la ciudad. Lo que no tenemos visual es el extremo izquierdo. Adelántate hacia el flanco izquierdo, ¿vale? Y mira a ver si ves algo. En lo que es la entrada de la población. Recibido, en camino. Aquiles, aquí Espartan 01. Adelante. Informo, estamos desplegados con observación de la población. De momento, cero movimiento enemigo ni presencia. Mantenemos posiciones e intentamos localizar enemigos en las cercanías. Cambio. He recibido, cambio. ¿Hubo alguna visual? Negativo, la parte de la entrada eco de la ciudad sin visual. Repite, ¿sin visual o que no hay nada? No tengo mucha visual desde aquí. Vale, visto, mantén posición. Lo poco que tengo visual, aparentemente limpio. Vale, copiado. Me estoy aproximando a tu posición. Aquí, modelo, informo, señor. ¿Qué pasa? Grados 180 desde mi posición. Estoy a whisky de su posición. Al parecer, creo que hay un tango justo al lado de un árbol. Negativo, más visual. Vale, ¿estás enfocando directamente a la población? Negativo, estoy en una cota hacia sierra. Vale, visto. Dame un momento. Vale, Úbeda, controla ese sector, de acuerdo, de entrada, a ver si puedes ver algo de visual. No te alejes ni nada por el estilo. Recibido. De vez en cuando echa un ojo a las cotas frontales. No vaya a ser que pueda haber unidades desplegadas. Recibido. Vale, un tío de retaguardia que pase a la frontal. Aquiles principal para Esparta, me recibe. Adelante Aquiles, aquí Espartano. Aquiles, aquí Espartano. Interrogo, ¿cómo es la situación? ¿Algún cambio en la zona? De Espartano informo, de momento ninguna presencia. Estamos por confirmar la presencia de un Pax, desconocemos si hostil. Vamos a confirmar, cambiado. Recibido, también corto. Voy a tu posición, modelo. ¿Repita? Que voy a tu posición. Recibido. Macho, me estoy poniendo el uniforme. A ver, ¿dónde? Justo mi 12, en la colina. Hay, digamos, una serie de árboles en círculo. Justo a la izquierda de uno. Grados justo 180. En la parte de la colina, justo en la arriba del todo, ¿no? Afirmativo. Pero es que no sé si es una persona, ¿eh? Yo mira con los prismáticos me parece que son dos piernas, incluso a la derecha creo que hay algo más. Pero sí, pero estoy con la telemetría y cuando aproximo, porque también me lo parece, pero cuando aproximo parecen dos putos troncos. Pero es que es muy raro, ¿eh? Pero ya te digo yo que eso no es una persona. Pues no tiene por piernas, pues ya te digo, los torsos de Arnold Schwarzenegger. Pero es verdad que desde lejos parece. Lo que pasa es que no entiendo muy bien qué formación es esa. Es muy raro que dos troncos hagan... Pero bueno. Visual del puerto no tenemos, ¿no? No, no tenemos visual del puerto. Aquiles, aquí Spartan 01. Adelante. De Spartan 01 le informo ninguna presencia hostil en la zona. Cambio. Recibido. Veremos en cuánto se anime esto. Bien, pues mantengáis Spartan. Por ahora mantenga y siga oteando la zona. De Spartan 01 recibido, corto. Vale, Sils, vamos a mantenernos aquí a la espera. Posibles movimientos que vengan hacia la zona o lo que sea. Nuestros compañeros vienen hacia aquí, hacia la posición. Intentamos espotear y atentos tanto a las cotas como movimientos dentro de la población. Además de los sectores nuestros de flanco izquierdo, derecho y retaguardia. Ya recibido. Recibido. Tener al loro en el GPS la posición de todos los compañeros. Señor, permiso para ir a la cota 7-1 que tenemos más a eco. Afirmativo, vale, acércate a esa posición y hazme un espoteo. Llévate contigo un compañero, mi novio más cercano. En camino. Señor, informo, movimiento de vehículos desde Sierra hacia la población. ¿Vienen desde el camino? Negativo, justo donde la cota que le dije del tronco, pues está bajando hacia la población, desde justo Sierra hasta la población. ¿Número de vehículos, capacidad armamentística? 2 hombres, M2 aquí, en el vehículo. Aquí Espartano, adelante. Estamos ya en play, vamos a subir a la cosa. ¿Tienen visual de algún contacto enemigo o negativo por ahora? Aquí Spartan, para Aquiles, le informo, acaba de entrar en escenario un vehículo ligero armado con M2, 2 tangos, tanto artillero como conductor. Han entrado en la población desde dirección Sierra y se disponen a entrar en las calles. Cambio. Recibido. Spartan, interrogo, ¿deberíamos proseguir el ataque o quizás sería... Se ha dirigido hacia Eco a gran velocidad para la pérdida de bicha. Repita, Aquiles. Negativo, transmisión. Nos vamos a dirigir al punto que teníamos asignado y empezaremos a disparar los morteros si vemos aumento de población. Si no, quizás deberíamos avanzar directamente, si no se ven muchos enemigos. De Spartan recibido, mantenemos posición y por si hay nuevos movimientos informaremos. De, que se ha ocultado detrás de momento solamente hay presencia de un vehículo ligero armado con M2. Cambio. Recibido. A ver, ahora sí, decidme. En visual vehículo en 146. En la carretera. ¿Es el mismo vehículo? Confirmo. Vale, Vda, ficha al tirador, ¿de acuerdo? Al artillero. Lo tengo en el punto de ver. Se ha bajado un tripulante. Sí, afirmo, lo acabo de ver. Lo tengo fichado yo también. Sargento Mayor, creo que nos han saludado. ¿A vosotros? Confirmo. Listo, abatir a los blancos. Aquiles, aquí, Spartan 01, me recibe, cambio. Afirma, adelante. Situación comprometida, debe ser que nos han localizado, han señalado hacia nuestra posición, así que hemos procedido a batir a los 2 ocupantes del vehículo. Está totalmente inhabilitado y 2 blancos baja. Recibido, interrogo si no hay más presencia enemiga en la zona. Que no se os escape ese capullo. Negativo por ahora. Le informo de que va llegando también los blindados por su retaguardia, por si necesitan apoyo, diríjanse allí. Desde retaguardia, señor, informo, vehículos aliados, subiendo por la cima hacia nuestra posición. Visto. Pero necesito que... ¿No os habéis cargado ese hijo puta? Se ha metido detrás de una de las casas. Mira, necesito una línea de tiradores aquí en la posición, enfilando totalmente a la población. Aquiles, aquí Spartan, le informo. Uno de los ocupantes ha sobrevivido al ataque y se encuentra dentro de uno de los edificios. Recibido, interrogo. ¿Hay más presencia aparte de ese ocupante o por ahora? De momento negativo. Recibido. Mantengan aquí, si lo ven viable, estamos llegando. Mantener gente todavía vigiladas las cotas. ¿Qué cojones ha sido eso? Un mortero, sargento mayor. Okay, vale, replegamos. Salimos de la zona. De Aquiles, aquí Spartan, nos han abierto fuego de mortero, replegamos de la cota, cambio. Recibido, vengan a nuestra posición. Vale, tienen morteros al otro lado de la cota, seguramente. Estáis Exxon V, vosotros estáis bien, ¿no? Confirmo. Vale, visto. Chicos, los saltos, exactamente, ¿vale? Quiero que estéis cubriendo siempre los saltos de los compañeros. están cayendo por la zona que estábamos Ubeda y yo. Afirmo. Espartan, aquí, me recibe, cambio. Aquí Espartan, adelante. Informado a Zafir 1, a Zafir principal. Batega. Me informan si podéis hacer marcación con láser para un bombardeo de un F-18. Hacemos alto, planifica. Aquí le informo, aquí Espartan, de momento hemos tenido que replegar, con lo cual ya no tenemos visual de la población. Vamos en todo caso a intentarnos aproximarnos por la zona de costa, que aunque no tendremos ventaja de elevación, sí que tendremos visual de la zona ya portuaria y de las cotas. Recibido, mantenga entonces, voy a decirle al F-18 que intente localizar. Recibido, le informo, probablemente el fuego de mortero sea del otro lado de las cotas. Ya le digo que presencia enemiga en la población, solamente está el vehículo ligero, el cual ha sido inutilizado. Recibido. Vale, gente, vamos a acercarnos hacia la costa, ¿de acuerdo? Así que vamos, tomamos dirección 243 Sierra Whiskey. En marcha. Perfil alto, puesto que nos cubre las cotas. Están tirando donde estabais, no pasa nada. Aquí para Espartan, me refiero. Aquí Espartan, adelante. Informado a principal y van a mandar el F-18 para hacer una observación y posiblemente abatir al mortero. Por ahora mantenemos, voy a situar a mi sección a lo largo de las cotas, puesto que no tenemos visual en la ciudad. Podrían intentar flanquear o realizar algún ataque más adelante. Aquí Espartan, recibido. Vamos a proceder, como le he dicho, a intentar por el flanco derecho de las cotas tener algo de visual para ustedes. Estamos desplazándonos. Vale, empezamos a variar y nos vamos hacia el cambio de rasante, a ver si podemos ver algo de la población o las cotas enemigas. Perfil medio y dispersaos. Línea de tiradores. A ver si aquí no tenemos visual de una puta mierda con el bosque. Vale, vamos a hacer la línea de tiradores a lo largo del bosque, en dirección hacia la población, aproximadamente grados 1, 4, 5, Sierra Eco. Avanzaremos hasta tener algo de visual. Adelante. A ser posible, avanzamos andando. Mientras nos cubran las cotas y árboles, podemos ponernos en perfil alto. Aquí Espartan 01, Aquiles. Nuestra situación es avanzando por el extremo izquierdo de la población. Acercándonos a través de un bosque a ver si tenemos algo de visual. Las cotas están comprometidas para poder establecernos ahí por el fuego de mortero. R. Vale, hemos perdido el apoyo del Cobra, así que el mortero no puede seguir estando operativo. Voy a coger a mi sección y si la ciudad parece despejada, vamos a proceder a tomarla completamente. Interrogo información. ¿El mortero enemigo ha sido neutralizado o cambió? Negativo. De hecho, se escuchan por ahora... Alto radiante. Tengo que subir el puente. Tengo en visual el muelle del puerto. Sí, afirmo. Mantened. Spartan 01 para Aquiles. Tenemos visual el puerto. Podemos proceder a infiltrarnos en esa zona y tener de ahí un salto a las cotas enemigas. Recibido. Si ven que no se van a exponer demasiado, adelante. Recibido. Vale, vamos a avanzar hacia la zona portuaria en marcha. Es decir, cambiamos rumbo dirección 170. Se ha escuchado un tiro. Así es la metralla del mortero. Sí, de todas formas van a avanzar secciones aliadas, así que es probable que empiecen los combates. Vamos a intentar tomar la zona portuaria, pasar de largo y llegar a las cotas enemigas para ver si localizamos a ese mortero o podemos localizar fuerzas enemigas. Voy a empezar ya, en cuanto tengáis visual de las cotas, echar un ojo y espotear las cotas. Si necesitáis que paremos, decidlo. Visual de tango. 1.80, lo alto de la colina. Al final de tonto. Alto. Lo alto de la colina, 3 tango. Distancias tan lejos, no están a tomar por culo. ...600 metros. De momento el puerto... Mantened posición. No quitéis ojo a esos tangos. Aquí Espartano, adelante. Están dirigiéndose al poblado. Sí. Aquiles para Espartano. Me recibe, cambio. Aquí Espartano, adelante Aquiles, cambio. Le informo de que tenemos visual con una diario en la... No hay problema. Le recibo. De momento nosotros visual con eso no tenemos. Tenemos visual de infantería descendiendo desde las cotas de la zona del faro hacia la población. He recibido. Pues entonces procederemos a mantener aquí para batir lo que veamos de la posición de las cotas. Si se aproxima la ciudad, entonces infórmenme y avanzamos. Se escucha motor. Vale, parece que hay marcas de un antiaéreo marcado. Afirmo. Tenemos la posición de un antiaéreo, un posible antiaéreo marcado en la zona. Pero no tenemos nosotros visual desde aquí, ¿eh? Ojo con ese motor. He salido, creo, señor. Puede ser, afirmo. Vamos a seguir avanzando hacia el puerto, ¿de acuerdo? ¿La infantería esa que está descendiendo sigue descendiendo? ¿Está parada o qué? He perdido la visual en el bosque, señor. Venga, pues vamos hacia la zona portuaria. En marcha. Patapum. Algo ha reventado. Edificio, casetilla primera pequeña y hangar grande con 2 puertas al final. Vale, pues procedemos a hacer saltos, ¿de acuerdo? Y entramos en lo que es el recinto y tomar estos edificios. Aquí Espartan, adelante. Hemos abatido desde nuestra posición el antiaéreo y procedemos a retirarnos a una posición segura debido a que no recibe. De Spartan recibido. Nosotros estamos tomando ahora mismo las instalaciones portuarias. Cambio. Vale. Mira, que os doy cobertura con la apoyo. Como os he dicho, el antiaéreo lo han destruido, ¿eh? Me va explotando. Venga, el siguiente. Último saqueto mayor. Listo. Espartan, Espartan, aquí, le recibe. Aquí Espartan, adelante. Estamos teniendo problemas con el mortero y vamos a proceder a mandar un pelotón para intentar abatirlo. El resto de nuestra sección tomará la ciudad. Procedo a limpiar la primera casetilla. ¿El helicóptero? ¿El nuestro helicóptero? De Esparta han recibido, vamos a proceder a hacer el salto, como le he dicho, hacia las cotas, a ver si desde ahí podemos localizar al mortero. Cambio. Helicóptero enemigo, creo que en la zona. Helicóptero enemigo, confirma eso. Enemigo. Sí. De Spartan para Aquiles, información. Tenemos un helicóptero avanzando hacia su posición, el helicóptero enemigo. Fuck. No tiro, cabrón. Repito, helicóptero enemigo en la zona hacia su posición, cambio. Míralo, le está disparando. Me cago en su muerte. Sargento Mayor, si tengo ocasión, ¿le puedo atinar con el AT? No, iba follado, no le vas a dar ni loco. Eso dije la primera vez. Por bien, ¿no? Vale, este vuelve a hacer... Venga, entramos todos en el recinto. Seguimos por aquí. Venga, modelo, seguid. La carretera. Falto. Recibido. Sobrepaso, Hiperión. Recibido. Recango. Una, voy. Dos. Sobrepaso, sargento mayor. Entro. Venga, Hiperión, cojo yo. Venga, sobrepaso. Cojo frente. Venga. Eres el último, Hiperión. Último. Venga. Lento, aliado. Venga, que alguien tome retaguardia. Contigo. La cojo. Rafa, ¿tú? Sí. Vale, contigo, venga, vamos. Copy. Cojo el pino. Si hay explanada, no salgáis, cabrones. Parece limpio. Por ahora. ¿Qué tenemos? ¿Edificio o qué? Vale, nada, limpio. Nada completa. Tuya, un pocho de luz. Vale. Espera un momento. Espartan, aquí, le recibo. Aquí Espartan, adelante. Interrogo situación. De Espartan le informo, hemos tomado la zona portuaria y está totalmente despejada. Podemos ahora, si queremos, intentar hacer el salto tanto a la población como hacia las cotas que tenemos hacia sierra de nuestra posición. Recibido, aquí Espartan. Mantenemos nosotros posición hasta que batan al mortero. Mientras tanto, manténgase a cubierto, no podemos apoyarles. Órdenes de Espartan recibido. Procedemos a mantener posiciones en la zona portuaria haciéndonos fuertes. Cambio. Vale, Sils, vamos a proceder a hacernos aquí fuertes en la zona portuaria. Así que aquí estamos expuestos. Necesito una zona de coberturas que tengamos varios flancos cubiertos por los edificios. O que sea interior y tengamos visual del exterior. Así que en marcha. Los containers. Desde el hangar, negativo visual desde fuera. Lo hemos parecido pues, coberturas con visual, los containers que tenemos. Pues los containers, vamos a los containers. ¿Cubre la esquina? Eso te vas. Alto. Venga, sobrepaso. Sobrepaso. Rafael, eres último. Sobrepaso, salto. Sargento mayor, sobrepaso. Venga, Rafa. Voy. Último mayor. Venga, listo. Desde aquí tenemos pequeña visual. Vale, nos hacemos aquí fuertes, de acuerdo, tomamos todos los flancos y nos exponemos lo mínimo. Vamos a ver cómo estamos. Echadme un ojo de vez en cuando a la ladera de donde habíamos visto infantería dispersa, La tengo cogida. Bueno, lo mismo puedes hacerlo en esta esquina. Dime. Que lo mismo que estás haciendo ahí lo puedes hacer en esa esquina. No te veo. Vale, ¿quién es el que está detrás mía? Iberio. Coge tú la ladera y cojo yo la esquina, porque se aparece en la esquina. Si no, muy difícil de ver. Quédate con tu colina, ¿vale? ¿Qué le pasa, Hispano? Que tenía problemas y no veo directamente al... No sé por qué. Lo escucho, pero no lo veo. Me he visto. ¿En serio no me ves, Hispano? Te lo juro, te... todo el rato escuchándote, pero no sé dónde estás. Tócate los cojones, marico. Es que te cuando te pones una miradita al faro, no vayas a salir nadie de arriba. Papi, Hispano, colócate en mi posición. Si sale algo de ahí, avisa directamente a Úbeda. Pues, tía. Vale. Muchas gracias. Tranquilos, que puede que estemos aquí un rato hasta que nos den nuevas órdenes, ¿eh? Aquiles, aquí Espartan, estamos ubicados en la zona portuaria y ya estamos protegidos y fortificados a la espera de órdenes, cambio. Aquí sobro yo, ¿eh? La metralla cae aquí al lado. Nadie tiene visual con tropas aliadas, ¿no? Negativo. 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 Feria cabrón, ahí me vas a pegar un tiro. Prefiero que te pongas en la posición con modelo. Vale. Aquí Espartano, me recibe. Aquí Espartano, adelante. Aquí ahí tiene visual del minarete. Vale, le informo. Debido a que principal no puede enviar ningún pájaro, vamos a ir en una sección a tomar la ciudad y posteriormente a buscar. Repita última parte de la transmisión, cambio. Aquiles, aquí Espartano, me recibe. Vale, señores, atentos porque van a venir sección aliada a tomar la población, ¿eh? Así que es probable que nos necesiten. Avisarán antes de asomar la cabeza por aquí, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. Aquiles, aquí, Espartano, aquí, Aquiles. Adelante, Aquiles, aquí, Espartano. Me informo de que han avistado uno de mis hombres a un vehículo de infantería descendiendo hacia posiblemente la posición de la ciudad. Vamos a proceder a... Ah, ¿qué? Porque me corta siempre el último trozo de la transmisión. Aquiles, aquí Espartano, interrogo. ¿Quiere que nos aproximemos a entrar y entablar combate en la población? Afirmativo, pero mantenga hasta que sitúa mi... Recibido, Aquiles. De Espartano le informo. Los últimos trozos de transmisión se cortan cada 2x3, cambio. Recibido, le informo. No contamos con apoyo aéreo, así que vamos a proceder en mi sección al avance. Hay en el mapa marcado una posición de un blindado enemigo. Mi sección, en cuanto tome la ciudad, en cuanto vayamos a atacar, le informo para hacer el ataque conjunto y posteriormente uno de mis pelotones irá a batir los morteros. Aquí Espartano, recibido. Vale, gente, han marcado en el mapa la posición de un blindado enemigo. Una sección aliada va a entrar a la población. Una vez nos informen, entraremos nosotros también. Así que voy a marcar el orden de limpieza de los edificios. Recibido. Recibido. Vale, tenemos, os he marcado, vale, una trayectoria. Iremos por Sierra 1, Sierra 2, Sierra 3, Sierra 4 y Sierra 5. En Sierra 5 haremos un toma y control de del acceso a la población por la dirección Sierra y control de la calle principal. ¿Copiado? Copiado. Aquiles, aquí Espartano, me recibe cambio. Está muy difícil contactar con amigos. Aquiles, aquí Espartano, me recibe cambio. Hostia, qué mal va. Le recibo, Espartano, adelante. Aquí Espartano, le informo, nos hemos marcado una orden de procedimiento de entrada en la población para cuando ustedes nos den luz verde. Nuestro punto final será en Sierra, marcado en mapa como Sierra 5, donde nos situaremos tanto control de la carretera y acceso a la población Sierra y la calle principal de la población de Damha. Recibido, vamos a comer que nosotros no están abriendo fuego de mortero, no podemos permanecer más tiempo aquí. De Espartano han recibido luz verde, entiendo, cambio. Vale, gente, tenemos luz verde, avanzamos por lo dispuesto en el mapa. ¿Copiado? Copiado. Venga. Copiado. Marcha. Haciendo los saltos, de acuerdo, despacito y con buena letra. Salto, Rafa. Saltó. ¿Qué pasó? Cuidado que tenemos hasta los edificios un buen salto de terreno abierto, ¿eh? También nos... ¿Repite? ¿Qué te he dicho, Rafa? ¿Bien? Por Rafael. No se escucha. Primitivo. ¿Hola? Sí. Yo sí te escucho, abuela. Vamos a tener que saltar esto, señor. Ahí hay una apertura, un poco más adelante. Sí, vamos a pasar por la apertura. ¿Se me escucha? Sí. ¿Me escucháis a mí? ¿Me escucháis adecuadamente? Pero sí. Vale, o sea, igual que yo a vosotros. Venga, enfrente mismo. Vamos a las piedras, venga, no perdemos el tiempo. Y se me corta. A ti y a todos. Sí, joder. Venga, no nos apelotonamos, ¿vale? Venga, en marcha, seguimos por las rocas para vamos a buscar los muros cuanto antes. ¿Qué es lo que me estaba comentando antes al presidente? Cabón, ¿me copia? Bien. ¿Qué es lo que me estaba comentando antes? Me escucha por ahí muchísimo. ¿Me escucháis? En la zona que... ¿Me escucháis, gente? Sí, ¿no? Vale, ahora sí. copiado. A ver, están un poco tontas las comunicaciones verbales. Que no nos podemos saltar Sierra 1, ¿eh? Vamos a entrar por la apertura esa de entre Sierra 1 y Sierra 2. ¿Copiado? ¿Copiado? Te escucho muy entrecortado, señor. Sí, sí, os escucho fatal, yo también a vosotros. Vamos a tomar por la apertura. ¿Qué coño? Seguidme. Madre mía, las comunicaciones como las tenemos hoy. Sí. Venga, vamos a entrar, Rafa. Despejado. ¿Me recibís? ¿Me escucháis, gente? Bueno, estamos jodidos. No tenemos transmisión por voz. Exxon, ¿me escuchas? Que oigo tu puta voz, pero no me escucháis a mí, macho. Venga, continuemos. Alto, alto. Bueno, vamos a tener unas transmisiones de puta madre. ¿Te me escuchas? Te escucho, ¿me oyes? Coño, milagro, sí. Bueno, va muy a pedo. Gracias a Dios. Así que vamos a ir jodidos con eso, pero bueno, vamos a intentar llevarnos. El problema es la comunicación, sí. Vale, vamos a entrar en este edificio, ¿de acuerdo? ¿Qué? Como no sé si voy a poder tener su permiso después, tengo permiso para batirlo si lo veo. ¿Para batir el qué? Ese vehículo. Pues claro que sí. Creo que es aliado. Es aliado. Espartan, aquí Espartan, aquí les me recibe. Modelo suelo. Dice para la pared mía. Nos están escribiendo. Dice para la pared mía que tiene un tiro. Un tiro al sargento mayor también. Bueno, empezamos. Mételo en la casa, tía, mételo en la casa. No podemos movernos de aquí, Ubeda. Comprobando pulso de Imperio. No ¿y en la casa? Que atraviesa la pared. Paso. Estoy con Imperio, en sanitario. No, tío, otra vez aliados. No, por favor. Otra vez no, tío, la puta maldición. No, por favor. Maldición del fuego, amigo. No puedo creer. Has sido aliado, ¿verdad, Ubeda? Joder, pero... ¿Lo has visto o qué? Helicóptero enemigo arriba. ¿Y yo qué le hago? ¿Yo qué le hago? No puedo hacer nada. A Imperión, que es el médico. Escúchame. Sí, eso, yo estoy vendándolo, no tiene pulso. La frecuencia larga era la 50, pues no, ¿verdad? Sí. No, aquí Spartan, me copia Aquiles, aquí Spartan, cambio. Comprado pulso nuevo. Puta. Dejad de abrirnos, puto. ¿Qué coño? Tiene el SP. Dejad de abrir fuego, aliado, cojones. Mirad bien. Puta madre, es mejor aliado. Su puta madre. Hyperion, ¿cómo va? Sí, no puedo pagar la puntera, pero está sin pulso. Estoy vendiendo la modelo. Le compró pulso y perdió. Pero... Aquiles, aquí está, me recibe. Eso, mira. Aquí está. Pulso de modelo. Abrir fuego aliado. Espartan en población. No tiene pulso. Vale. Vale, el sargento mayor ha perdido muchísima sangre. Necesito sangre ya, yo. O si no, también caigo. A ver, modelo. Estoy vendándole. Zafir 3-3, vale, no tiene pulso, modelo no tiene pulso. Vale, voy que cuidado, aparte, todo el mundo afuera, afuera. Puta madre, no me escucha nadie. Venga, levanta. Desfibrilador. ¿Qué cojones? Venga, a ver. Y esto era no tiene pulso. No tiene pulso. Tiene pulso. Joder. Otra vez los aliados, no. Oh, tío. No tiene... Me cago, donde no tiene pulso... No puedo hacer nada, no soy sanitario. Vela, tienes módulos, creo, ¿eh? ¿Yo? Vale, ¿quieres mando? Modelo tiene pulso. No. ¿Alguno tenéis? Este se lo puede levantar. ¿Alguno estáis como mando? A ver, yo, ¿qué le hago? No puedo hacer nada. Lo ven dando. ¿Cómo estás, sargento mayor? Está sin pulso, estoy haciendo RCP. Aquí Espartan, ¿eh? ¿Quién me recibe por frecuencia 50? ¡Tu puta madre! A venderla. Le he metido una bien final, si se levanta. Claro, es que como nosotros llevamos turbante y AK-47, pues... Exactamente, porque como se... Venga, modelo. Este resultado. Lo juro, ¿eh? Vale, se le ha ido el pulso otra vez a modelo, me cago en Dios. ¿Alguien me recibe por esta puta frecuencia? Me cago en la puta madre. Exxon, si ves que nuevamente tiene alguna de pelotones. Espérate, 53.2. ¿Alguien me copia en esta frecuencia? Vale, Imperio, ¿cómo está? Miro pulso de... Tampoco tiene pulso. ¿Alguien me copia en esta frecuencia? Sí, yo lo he visto. Sí. Joder. Y lo he visto en primer plano. ¿Alguien me copia en esta frecuencia? ¡Tu puta madre! ¿No hay nadie en rango? ¿Alguien me copia en esta frecuencia? Joder, macho, de verdad, ¿eh? ¿Alguien me copia en esta puta frecuencia? Si no tiene ritmo, no pares de hacer el RCP, que se aguanta. ¿Cuál es la frecuencia de los putos artilleros? Aquí lo tengo yo. ¿Pero el perro está caído? Sí, afirmo, lo tengo delante. Espartano no tiene puta. O sí. Poco le. Pero todo. El de martillo en la radio 60. Oigo vehículo. Escucho muerto. Y yo también. Sin pulso. Blindado, ¿me copian? Venga, ahora se lo hago yo en modelo. Hago guante. Me cago en la puta. Se aproxima un vehículo. Se aproxima un vehículo. Abatido, aliados. No somos putos moros con turbante y se aproxima. Necesitamos ayuda sanitaria urgente. Es tan principal caído. Cambio. Exxon, se aproxima un vehículo. Viene un vehículo. Sí, por Dios, sí. Y tenemos un vehículo al lado. Muerto, tío, lo que me han hecho. Aliado. Traedme un puto sanitario. Tenemos aliados ahí. Mantened. Necesito un puto. Sigo con el RCP. Esto se levanta. Sí, yo estoy con modelo haciendo el RCP. Si no, cerca del. Ese le va a dar algo, tío. No paréis, ¿eh? Eso no vaya. médico, al médico, Imperio. Que si no, al médico. Venga, aguanta. A Imperio, Imperio, que es el médico. Imperio, que es el médico. Aquí, aquí. Este de aquí. Este. Ese. Que tiene frente de... Tienen los blindados para acá. La puta de... Yo no paro de hacer ese pedazo modelo. Yo no lo sé. Hay que echarle sangre a este, si no, no se nos va. No tiene un... ¿Tiene pulso? Sargento de personal. No, no tiene, nativo. No tiene. No tiene. No tiene ninguno, creo. Nativo. Joder. Y apendada venga, modelo, nada modelo. RCPs. No segundo pelotón, ACP perimétrica. Vendada modelo aquí. A ver. ¿Qué cojones? Se acaba de teleportar. Desfibrilando, vale, no, teleportar no, lo hemos visto yo. Ah, es que no te veo esto. Después te voy a mandar una foto para que tú lo tienes. ¿Tiene pulso? Ahora mismo solo que levantemos a los tres que han caído. Ahí las dos. Puta de oro, nadie me recibía por las putas policías. Me aparto. Exacto, yo sigue sin pulso. Vale, tiene ritmo. Vale, necesito sangre. Al sargento mayor. Ponte a tratar, ponte a tratar. Ponte a tratar, estás suturado. Desfibrilador. Vale, palo de RCP. Aguanta, modelo. Cuidado, cuidado. Desfibrilador al sargento mayor. Vale, me aparto. Fuera. Derribo, le meto epinefrina. Bien. Vale, vendando. Blindado aliado aquí. Vale, cuidado, ¿cómo está? Vale, yo me acabo de hacer daño, no sé ni cómo. Pues desfibrilador. No, por favor, no. Vale, está vendado entero. Perdona, cuidado. Andate. Mierda. Vale, modelo, pulso. No sé qué nos ha disparado. Al se han caído al otro lado. Sanitario. Tejada, no sabemos qué está disparando al otro lado del muro. Tenemos varios caídos. Necesitamos. Había un carro. ¿Con quién me pongo? ¿Un carro dónde? No lo hemos cargado. Estaba justo al otro lado del muro. Pero ya le hemos derribado. ¡Portero! Modelos baja, modelos baja. Vale. No, está ahí detrás. Mortero todo alrededor, ¿eh? Puta madre, tío. ¿En serio, tío? Vamos a por ese puto carro ya. El resto quedaos. Cardona está sin pulso, ¿eh? Se mete para el sargento mayor. Me la suda, tío. Que no se le vaya el pulso, atentos. Vale, me pongo... Vale, ¿necesitáis algo más con aquí? Negativo, necesito sangre yo. Tejada, necesito sangre. Escúchame, Tejada, ¿tienes módulo? Confirmo. Vale, si tienes desfibrilador, métele chispazo a Cardano. Vale, voy. Muerto. Hyperion, estás bien de sangre, estás recibiendo, estás bien, ¿eh? Muerto. Vale, pues gracias. Vale, voy. Feria, compruébame el pulso, por favor. No tiene pulso, Cardano. No, yo necesito. Ah, perdón. No, a mí. Porque puedo caerme. Pues perdiendo el culo para acá, que tengo los Navy Seal jodidos. Usando desfibrilador con carga. ¿Tienes débil? ¿Quieres que te enchufe una pinefrina? No, vale, sí, póngale pinefrina. Pero el sargento mayor en 5 segundos sale. Pinefrina puede estar. Venga, vamos a por ese carro. Venga, sargento mayor, venga. Avisa, bueno, va a... Arriba, sargento mayor, vamos. Sargento mayor arriba. Madre mía, les parió. Modelos baja, señor. Solo modelos. No me puede salvar. No vale, Al-Sham, ¿cómo está? Vale, no tiene pulso, estoy con el RCP. Vale, por la zona del puerto, ¿eh? Le meto chispazo. Mortero. ¿Cómo está la situación? Venga. Métele chispazo, fuera. Jodidos. Fuera. ¿Ubeda está bien? Vale. Hostia, los morteros aquí. Listo, me voy al médico. Estamos aquí demasiado. El tema de los morteros no ha sido localizado, ¿no? Desde el puerto, seguro. Confirmo. A ver, si no tenemos ni apoyo aéreo ni mortero localizado, aquí lo único que vamos a estar es recibiendo morterazos. Volvemos, Exxon, volvemos. Siempre el torso primero. Copy. Sí. Estás viendo el torso, Rafael. Rafael, ¿cómo estás? Empiezo con la pierna derecha. Venga. Alzame, ¿estás ya? Torso listo. Aliado volviendo, Seal volviendo. Estoy liado con la pierna derecha. Venga. Vale, Seal, nos vamos a preparar para un repliegue, porque si van a estar cayendo morteros, de aquí nos vamos. Copiado. Sargento mayor, creemos que el blindado enemigo se encuentra en la zona portuaria. Aliado. Hostia, esto es de suturo. Eso creemos, necesito confirmación, porque tenemos aquí un blindado aliado. Vale, yo estoy en morfina. Avanzamos. Y perifrina también, ¿eh? Lo organizo cargadores. Pongo perifrina también. Joder, encima roca se monta, ¿en serio? No puedo confirmarlo. Vale, estoy. Espera, no. A ver, vamos a saltar, venga, salto. Señores, el sargento mayor está avanzando, venga. Ah, vale, espera, que vayan ellos, que son infantes. Sobrepaso, sargento. Nos han acribillado. Joder. Te he escuchado. Mira un sargento mayor. Hijos de puta. Tengo disparo caído. Disparo caído atrás. El único que puede encargarse ahora de él es el sargento mayor. Feria. Ese muro de ahí, tenerlo, los dos, seguro. Vale. Cuidado con el vehículo blindado, está pasando por encima de un aliado. Puta madre, abate a eso, abátelo. Me cago en Ross. Exxon. Dígame. Vete aquí, vamos a montar guardia en esta calle porque se nos están colando por todos lados. Sanitario. Te cubro, cuidado, retrocede. Te he tenido que matarlo con la puta pistola, sargento mayor. Sí, yo estaba me he pillado recargando también. Feria, ¿estás? Sí, estoy. Intenta vender a tus compañeros. Sargento mayor, tenemos un problema. Vaya, no me digas. Sí. Hyperion. Exxon, intenta vender a los compañeros, que cubro yo esa esquina. Ok, copiado. Hyperion no tiene pulso, estoy con los 12 p de nuevo. Tenemos otro caído. Dios mío, tío, que matamos. Aquí Espartano. Mayor, no tenemos módulo sanitario, no tenemos para curar a tantos. Intentar venderles con lo que tengáis. Los vamos a evacuar y nos vamos a largar de aquí. Copiado. Nada más que con que tuvieras sanitario, o sea, módulo uno más, ya estábamos sobrados. Sanitario. Aquí Espartano, ¿alguien me recibe en malla? Cambio. ¡Apoca! 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 Necesito aquí sanitarios si tenéis. Al Sham es vuestro sargento personal, está aquí caído, ¿eh? Venga. Oh, Dios mío, se ha levantado. No seas malo. Buena esa, Feria. ¿Está bien? Gracias, Feria. Tienes que ocuparte de hispano. Yo te meto la hiperefrina. Venga, le robo cargadores. Sí, aprovecha. Acabas de recibir caucho. Necesitamos movernos, está cayendo justo encima. Venga, vamos a curar a la gente y nos los llevamos. Con que estén estables me vale. Estamos estables todos, señor. Venga, nos largamos de aquí. Yo aguanto, venga, un poco. Venga, feria, vamos. Venga, vamos. Joder. Hacia las rocas, por donde hemos venido, ¿no, señor? Afirmo. ¿Qué saco yo de aquí por mi polla? Pues, Exxon, venga. Estoy cubriendo. Venga. Vámonos. Venga, cubriendo salto. Venga, Rafael. Voy. ¿Por qué te vas a desmayar? Porque estoy reventado, me estoy escuchando el corazón, etcétera. Vale, si hay que parar en las rocas, paramos. Voy, quieto, hispano. Estoy en la roca adentro. Y viene todo el blanco y negro. Vale, te quedas aquí con ellos hasta que salten, ¿vale, Rafa? Sí, estoy. Refusión de listo. Sangre, señor, si no, no aguanta, ¿eh? Vale. Hacedlo y luego venís. Vamos. Obvio. Vamos, voy a estar cargando yo con tu puto culo hasta el fin del mundo. Uy, hombre, nada más que tengas una esquina te pones a cubrir, cabrón. Queda, Rafael, eres el último, venga. Recibido, me retiro. Venga, vamos, queda poco para llegar a la esquina. Me cago en su puta madre, que no cabemos. ¿Cómo estás, Feria? Jodido, un poco cojo, pero bien. Vale, no te preocupes, tienes dos piernas. Si se amputa una, tienes la otra. A la pata coja peleo. Ala, de aquí no puedo subir. Además, luego lo importante es la del medio, así que da igual. ¿Estás bien? Sí, venga. Rafa, ¿estás? Vale, quito, yo te vendo, cubre. Dios. Puta madre. Cuidado, aliado acercándose. Vale, me tengo que vender porque me voy a... ¿Qué cojones? Señor, ¿tiene libros? Cuidado, aliado. Sí, muchos en casa, sobre todo de Tolkien. Libros médicos me refiero, señor. ¿Me has visto a mí con cara de bibliotecario o qué? Rafael, ¿estás bien? Sí, estoy retirado. Yo cogí la copa. Rafa, prueba a subir con músculo espacio. Rafael. Sí, lo estoy intentando, ¿vale? Que lo subas con músculo espacio. Rafael, con ese músculo no. Vale, vamos, señores. La V mismo. Que no, que la V no, con el músculo espacio. Con músculo espacio, ni puto caso. Vale, que sí, que lo estoy intentando. No tengo la misma radio que ustedes. ¿Te has metido dentro? Señor, usted lo he metido también dentro de los amigos. Que sí, que lo vemos todos. Por eso estoy diciendo que músculo espacio, no la V. Suturando, Swan. Ya está. Hala, bien, estupendo. Misión cumplida. Me cago en la puta de verdad. Se me está oscureciendo. Aquí Espartano, alguien me recibe en Maya, cambio. Voy. No creo que no. El corazón la zona esta está comprometida del copón y no tenemos ni apoyo aéreo, ni entidad suficiente para el ataque, ni mandos, ni nada. Pero si la entidad que tenemos la matan nuestros propios compañeros. Ya. Mejor no opinar. La única baja que tenemos ha sido modelo baja, ¿no? Ah, sí, me cogido yo la chapa. Otra vez aliado. Le habían dejado hecho como un queso, Brugué. Claro era que lo salvase. Tranquilo, V. A ver, que estamos acostumbrados, pero... Joder, pero no es plan. V, tío, he tenido plapas de Vietnam. Joder, mierda. Vale, ¿alguien necesita sanitario? V, Rafa, ¿necesita sanitario? Sí, Aquiles, aquí Spartan 01, me recibe, cambio. Joder, alguien me recibe en Maya. No, sargento mayor, la respuesta es no. Ya se lo digo yo. Vale, me voy a poner la otra. Póngase la 60, los blindados están en el campo. Aquí Spartan 01, alguien me recibe en Maya, cambio. Listo, Fer. Por Dios, que alguien responda. Sargento mayor, póngase la 60, hágame caso. 60, venga. Sí. Los blindados. Es el único que me ha respondido cuando usted estaba en el suelo. Aquí Spartan, me recibe alguien en Maya, cambio. Spartan, ¿me recibe? Sí, identificación. Red Hammer, interrogo, ¿cómo está la cosa por la población? Como el culo, hemos perdido a nuestro sargento y nuestro cabo y también han muerto dos de sus hombres. No, si lo de mis hombres ya sé que están muertos. Y te rogo, ¿no tenéis contacto con ningún tipo de mando? Con saber principal. Pues si la cosa está tan cruda, replieguen tropas, porque los míos nos replegamos. Ahí ahora, lo único que estamos haciendo es morir. Spartan, ¿son ustedes los del puerto? Afirmativo. Nos dirigimos hacia vuestra posición. Recibo, pero no nos disparéis. Recibido. Lo ha dicho como... vaya. Vienen para acá, no les disparéis vosotros tampoco. ¿Que no? Vienen por su Rafa. ¿Que no? Que me cago en Dios. Que no le vas a hacer mucho. Sácala de exo. Bueno, mira, espérate que le veo muy embalado. Spartan, estamos con vosotros. Vale, visto, si la cosa está cruda y no hay suficiente entidad como para la toma... No tenemos ni apoyo de artillería ni de aéreo. Nos vamos a largar de aquí, si no hay otras órdenes de mando. ¿Tenéis contacto con mando? ¿Por qué radio? Por la larga. ¿Ya, frecuencia? 5-0. A mí no me respondían por ahí. Interroga qué cojones está pasando, órdenes y esas cosas. Vamos a tomar la esquina. Joder, mío. Vosotros, súbeda. ¿Eso están aquí al lado? Red Hammer, si no le responden es que no le van a responder, porque a mí no me respondían tampoco. Pues estamos solos, Esparta. Pues nada, nos vamos a dar un abrazo y nos vamos a largar todos de aquí. ¿Tienen espacio para coger y tirar por la costa de vuelta a base? Afirmativo. ¿Pero hay tropas todavía combatiendo en la población o no? En nuestra zona no había nadie. Joder, ¿en serio? Espera, voy a intentar contactar a ver si con ese pelotón que había. Dame un momento. Ay, Dios mío. Era 51.2, creo. Aquí Spartan, alguien me recibe en Maya, cambio. Black, adelante. Black, ¿cómo está la situación? ¿Estáis en la población? Estamos copados. Tengo aquí a Red Hammer y está la cosa muy cruda, vamos a replegar todo el mundo. Yo acabo de llegar ahora mismo a la zona. ¿A poca me recibes? Confirmo, yo estoy herido y tengo a Cardona también muy mal herido. Vale, ¿en qué zona de la población estáis aproximadamente? Sierra justo antes de cruzar la carretera principal, en la parte que se convierte en camino de tierra. Sí, 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 lo estaba avisando. Debajo de... hacia Sierra de Sierra 5. Justo Sierra 5. Visto, vamos a ir ahí para recogeros. Recibido. Vamos para allá. Vale, gente, vamos a ir en el Red Hammer y vamos a ir a recoger a compañeros para replegar. Red Hammer, ¿me oyes? Estamos rodeados de enemigos. ¿Me oyes? Espérate. Red Hammer. Acaba de pasar, Sajeto, que acaba de pasar, no por encima, por nuestro Rafael. ¿Qué? La mayor, ¿me oye? Te oigo, te oigo. Ha contactado conmigo el papel principal. No sé cuánto tiempo podré estar en pie. Que sí, que se ponga. Que se ponga, sí, pero nuestros compañeros están recibiendo fuego y están rodeados en Sierra 5 en la población. Necesitan apoyo, que les vayan a buscar. ¿Son capaces ustedes de ir a por ellos? Afirmativo. ¿En qué zona de la población están? El marcado como Sierra 5. Vale. ¿Lo tienen? Pues 9 metros. Afirmativo, es el punto blanco que está en el mapa, ¿no? Sí, marcado como Sierra 5, ¿lo pillas? Vale, sí, lo veo. Pues vayan corriendo a buscar el pelotón que hay allí. Vayan corriendo, pero con cuidado. Abatido. Pues vamos para allá. A poca les mando por allá a Red Hammer. ¿Qué pasa, chicos? Que había un tango, creo. Está abatido. Eso tiene munición militar, ya está muerto. Ahí va, vale. Munición, equipamiento militar. Y si es civil me la pela, aquí no debería haber civiles, lo matáis igual. Me suda tres cojones su edad y su género. Me están tirando granada. Granada, granada. Voy a poner el huerto. Me cago en su muerto. Estoy escuchando a alguien con dolor. Soy yo. ¿Qué te duele? ¿Esto de reo fue, Rafa? Tengo... Si te duele el culo después de la follada que nos han dado, lo entenderé. Vale, que llevaba explosivos o algo, Pero si ya me había metido dos, ¿cómo coño me he vuelto a poner así? ¿A poco tienes por ahí a Red Hammer ya? Black, ¿a poco? ¿Alguien? Me pongo morfina porque epinefrina no tengo. Puesto morfina. Tengo una epinefrina. Marito, tío. Pero no perder la regla otra vez, tío. Mis días, coño. Esta población se está resistiendo, Es verdad que sí. Estaba escuchando un granadero, pero desconozco su posición. Sí, era militar ese, ¿Estamos todos bien? Firmo, yo necesito sutura, pero al no haber sanitario no puedo. Vale, vale. Pero ¿tienes vendas y esas cosas mientras? Afirmo, material sanitario tengo. La cosa es que se me está abriendo cada poco y estoy perdiendo poca sangre de vez en cuando. Vale, vale, ahora nos vamos. ¿A poca me recibes? Copy, copy. Yo mismo. Aquí no me recibe ni su puta madre. Métete, métete. Se los están cargando todos. Red Hammer, aquí Spartan me recibe. Le recibo a Spartan, estamos en Sierra 5 y no hay ni rastro del pelotón aliado. No tengo contacto con ellos. Vale, vamos a proceder a intentar llegar a la zona a ver si podemos encontrarlos nosotros y si no nos vamos todo el mundo. Mi artillero ha encontrado cadáveres en una de las casas. Vale, recibido. A ver, Shields, tenemos un problema. Los compañeros que iban a rescatar al parecer deben de ser todos baja. No está 100% confirmado porque lo están viendo desde el blindado. Así que tenemos dos opciones, o nos piramos ya o vamos a comprobarlo. ¿Me escuchas, Eldro? Te escucho, Podenco. Derecha y para adelante, por favor. Shields, ¿estáis? Derecha y para adelante. Ahí. Vamos a ver. Segundo. Shields. Igual un poquito de salsa. Podenco, nuestra misión ahora no es matar gente, es mantenernos vivos. Nos matan gente, es Colomero confirmar. Venga, vamos a volver hasta la posición a confirmar que están nuestros compañeros caídos o si hay alguno que esté herido. Te lo estoy diciendo, tío, te lo estoy diciendo. Venga, marcha conmigo. Spartan, ¿se reúne con nosotros o nosotros con vosotros? Vamos hacia su posición, mantengan. Bueno, mantengan si lo ven seguro, si no salgan de ahí. Venga, Shields. Cago en sus muertos, macho. Alístate, te dijeron, será divertido. Métete a los Shields, molan más, ligarás. Luego no te dicen toda esta mierda. Vale, estoy viendo una baja. Tango a 131. Ojo que no me han abierto fuego, ¿estáis bien? Confirmo. Bien, por ahora. Cuidado que entro por delante. Red Hammer, salga de la zona que nos han abierto fuego en la zona y no queremos fuego cruzado. Va hacia vuestra posición, sargento. Vale, cuidado no nos pisen. Desde tierra, Afirmo, así que mucho ojo. A ver si lo podríamos levantar, pero es un suicidio por él. No, ese está muerto, el que estoy viendo aquí a mis dos. Como usted. Tengo dos bajas aquí aliadas. Una es un modelo y la otra no sé. ¿Alguien conmigo? Está tuya. Eso saca en la derecha. Sí, saqué a mi posición. Camino. Camino. Pongo delante de mayor. Cruzo. Venga, registrarme este área por si hubiese algún caído aliado. Que esté, obviamente, con pulso al menos. Cuidado, cuidado. Cogemos la chapa de los aliados que veamos, ¿no, sargento mayor? Afirmo. Vale, este era el compañero. Alabanza. Detrás tuya, Jorge. Izquierda va a salir. Joder, como la has pichado este. ¿Hay alguno? ¿Alguno encontráis con vida? Negativo. Por ahora negativo. Vale, nos vamos a largar, Vale, nos vamos a largar. Red Hammer, ¿está listo para que subamos al vehículo y nos larguemos? Tengo un aliado. Ese está muerto, Es baja. Tenías que hablar. Es baja, Te voy a coger a Es baja. Buah, chaval. Red Hammer, ¿me recibe? ¡Mortero, mortero! ¡Hostia! ¡Sacamos de aquí! Me cago en la puta. Espartano, ¿me recibe? Afirmo, afirmo, vamos a proceder a entrar a su vehículo y nos largamos. Recibido. Al vehículo, al vehículo, al vehículo. Copiado. Venga, 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 venga. Rafael dentro. Cuidado dentro. Vamos, 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 vamos. ¿Todos dentro? Soy dentro. Negativo, negativo. Venga, ¿quién falta? Mi perro dentro. Yo, que casi me atropella. ¿Estás? Ya estoy dentro. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Redhammer, repliegue totalmente a las posiciones aliadas, marcadas como Whisky Papa. Voy. Recibido, vamos para allá. Vale, ¿cómo estáis? ¿Alguno que esté jodido? Exxon, pero lo estoy tratando, mayor. Vale, vale, vale. Joder. Vale, esta ciudad se nos está resistiendo. También es una mala posición porque es una ciudad clave que van a defender a muerte, ya que da paso a la población de Alquisa, que es una población importante. Y encima tienen la ventaja de estar en un valle que tiene protección de esa sierra. Ya trasladaré la información al para hacer un cambio de estrategia. No, por favor. No, por Dios, no quiero volar. Rafael, te voy a meter sangre, Exxon, ya está saturado. Ese ha sido nuestro artillero. ¿El resto? ¿Algún herido más? Negativo. Puta madre. ¿Queda algún vivo, alguien vivo de la primera compañía? Buena pregunta. ¿Cómo lo habéis pasado, infantería? Muy difícil, ¿verdad? Infantería, dice. Pues tío, Podeco, que has atropellado a un pobre. ¿No? Sí, no, el conductor soy yo, el Ross. El Ross, sí. El Ross, no sé cómo conduces tú en Rivendell, pero ojo, ¿eh? ¿A quién? ¿Has atropellado a un aliado? Joder. Vamos. ¿De verdad, Espartano? ¿Qué pasa? ¿De verdad el chiste? Sí. Una puta de oro. Pues nada, si le damos... Pues, lo siento mucho, sargento mayor, no lo he visto. Ah, díselo a su madre. Ah, no te preocupes. No pasa nada, le damos el seguro del vehículo. Todos tenemos fallos, somos humanos, por desgracia. Tengo las chapitas de Tejada, por si las queréis, Podenco. ¿Tejada muerto? ¿Tejada es mi cabo, no? Primo, del cabo Tejada. Coño, sí, a Tejada. Estamos llegando al punto, chicos. Vale, ¿hay presencia aliada? Afirmativo, ya estamos. Cuando nos digas, bajamos. Ya podéis bajar. ¿Bajamos? Hostia, Zambi, ¿qué dices? Y habéis iniciado el lado enfrente. De Jambis, loco. Bueno. Correcto, tenemos al blindado en nuestra posición. ¿Mando? A ver, ¿quién es el que está aquí al mando? Se presenta soldado Isaac. ¿Tú estás al mando? Correcto, estamos dos soldados, estamos en binomio. ¿Puedo ocuparme de usted? El sargento Bull está inconsciente, tengo al soldado primero en... desplegado, me está solicitando ayuda. ¿Quién? El soldado primero, Killer, que está con el... está haciendo trinomio con sargento Bull, que está inconsciente. ¿Dónde están? Están desplegados, si quiere le puedo dar coordenadas. Delta Yankee. Dime que no es dentro de la población Delta Yankee. Que están en Delta Yankee. Correcto. Venimos de ahí, es una carnicería, está todo el mundo muerto, ¿eh? Pues quedan en pie dos. Queda el soldado primero Killer, sargento Bull inconsciente y otro... y un médico. Vale, ¿y las coordenadas de dónde están ellos exactamente? Están a la posición más oeste de Delta Yankee. Se va a poder marcar el mapa, por Dios. Sí, ponme algo en el mapa. Esta noche no cenamos. Uy. No, no, casi, casi. Que no volvemos a casa para cenar.